¿Qué tal, amigas? Miren, hoy vamos a hacer estos cubretazas de mariposa en 3D y aprovechando que se viene el Día del Amor y la Amistad, pues es un regalo ideal tanto para vender como para regalar a nuestras amistades. Los vamos a hacer en dos tamaños, para la taza pequeña, la normal, que es la que es más comercial, que se usa más, o esta que es para la taza de 11 onzas. Esta es para la de 9 y esta es para la de 11. Es un poquito más larga. Ahorita de cualquier forma las vamos a medir. Se hacen súper rápido y podemos aprovechar los restitos de estambre que nos vayan quedando, que después no sabemos qué hacer con ellos. Miren, yo aquí tengo de algunos colores. Vamos a utilizar un color. Yo le estoy poniendo un color claro, en este caso es blanco. Y la mariposa se la deshice en este matizadito que tenía un pedacito ahí, y me sirvió muy bien. Y aquí le puse sus antenitas, esto es opcional, a la otra taza grande aún no se las pongo, ahorita que la vean. Ya si ustedes deciden ponerle esto, solamente es coserle un hilito, y aquí en la punta le puse una chaquirita, miren, de estas, para que simulara que son sus antenitas. Podrían ponerle también con un pedacito de alambre, pero si van a lavar la pieza, pues el alambre no va a funcionar para eso. Entonces mejor preferí cosérselo. Ahí, sus antenitas. Y esta es la taza pequeña. Miren, mide, vamos a checarla. Mide 9 centímetros y medio, casi 10. Y la grande mide 10 y medio, hasta aquí, hasta la base. Aquí tiene como una bajadita, esa no se la estoy contando. 10 y medio. Entonces, esas son las medidas de las tazas que vamos a manejar. Vamos a necesitar también unos botones, aquí en esta, más adelante verán el porqué de ponerle tres. Necesitamos botones, los que ustedes tengan a la mano. Aquí yo tengo algunos de figura, tengo de florecitas, tengo de los de hecho a mano, tengo también aquí algunos corazones. Entonces, con el material que tengamos, con eso vamos a poder trabajar, y pues es una idea muy bonita, y como les decía, ahora que se viene el 14, pues es un regalo ideal para alguna amistad que tengamos. Vamos a ponernos manos a la obra a elaborar nuestros preciosos cubretazas. Miren, para hacer la pieza que va a ser el cubretaza, necesitamos un lienzo que mida 23-24 centímetros más o menos, que es lo que mide la taza. Con este material que voy a trabajar y con gancho del 3,5, voy a hacer 47 puntos, que son los que me van a dar la medida que necesito. Esto va a depender un poco la cantidad de cadenas del material con el que vayan ustedes a trabajar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, así hasta que tenga 47. Ya estoy aquí en mi cadena número 47, la voy a marcar y voy a hacer 3 más. 1, 2, 3, y aquí donde tengo la marca voy a hacer un punto alto, y voy a hacer puntos altos todo el camino que tengo de las cadenas. Al final me van a quedar 48 puntos altos.
Bien, ya tengo aquí mis 48 puntos altos. Para la taza grande, vamos a hacer dos vueltas, esta de inicio y una más antes de comenzar la parte donde vamos a poner la mariposa. Y para la taza pequeña, solamente vamos a hacer esta vuelta, la que tengo acá, y ya vamos a comenzar a hacer las casitas, que es donde vamos a meter las alas de la mariposa. Voy a hacer una vuelta más en esta para ya hacer las casitas. Para esto vamos a subir con dos cadenas no muy apretadas y vamos a repetir los puntos que tenemos. En este caso, recordemos que yo tengo 48. En la vuelta siguiente ya voy a comenzar a hacer las casitas donde voy a meter las alas. Vamos a contar 10 puntos en medio de la hilera que tenemos. Aquí yo tengo 19 de un lado, 19 del otro, son 38 y 10 en medio son mis 48 puntos para que si van a ser con diferente grosor vayan checando esa parte, siempre aquí en medio deben de quedar 10. Ahora, para comenzar la vuelta, hacemos nuestros dos puntos de subida y voy a hacer los 19 puntos que tengo. Ya hice los 19 puntos, ahora voy a hacer tres cadenas, 1, 2, 3, quito mi marca y abajo voy a contar, cargo, voy a contar 1, 2 y en el tercero hago el punto alto. En esta casita es donde vamos a meter las alas. Hago 1. 2, 3, 4, 5 y 6 puntos altos. Nuevamente, 1, 2, 3. Retiro la marca. Cuento 1, 2 y en el tercero hago mi punto alto y termino mi vuelta con los 19 puntos que tengo. Esto lo vamos a repetir un total de 6 veces para tener los 6 huequitos donde vamos a meter las alas. Bien, miren, ya tengo aquí la pieza terminada. Esta es en la pieza pequeña, donde solamente tengo una base de puntos altos y hago mi terminación con una vuelta de puntos altos. Aquí, cuando terminen, van a poner dos puntos altos en el hueco de la casita y cuentan que tengan los mismos puntos con los que hemos estado trabajando. Ya terminé, voy a rematar con una cadenita y cortamos. Y ahora sí, vamos a meter las alas de la mariposa. Voy a hacer una lupita para engancharla más fácilmente. Y ahora sí, me coloco así. Solamente voy a tomar esta. Una, nada más. La meto. Y voy a hacer tres cadenas. Una,
dos, tres, que serían mi primera punto alto, mi primer vareta, como le llamen ustedes. Voy a hacer un punto alto, otro, dos cadenas, nuevamente ahí mismo. Hago uno, dos y tres. Ahí está. Ahora voy a hacer seis cadenas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y me voy a pasar al otro huequito aquí que tengo de mis cadenas, cargo y voy a hacer lo mismo. 1, 2, 3, 2 cadenas, 1, 2, y tres. Ahí está. Ahorita todavía no se le ve forma. Ahí me ando saliendo del cuadro. Aquí. Todavía no se ve muy bien la forma. Tres cadenas al aire. Una, dos, tres. Vamos a girar. Y ahora vamos a enganchar en el hueco este que tenemos con la parte donde hicimos las dos cadenas, cargamos y vamos a hacer lo mismo. 1, 2, 3, dos cadenas de separación y nuevamente 1, 2 y 3. Hacemos 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y nos vamos a pasar al otro lado haciendo lo mismo. Cargamos el gancho. Entramos por abajo y pasamos y ahí está. Una, dos tres, nuevamente dos cadenas. Una, dos y repetimos. Uno, dos y tres. Otra vez, tres cadenas. Una, dos, tres. Giro. Y ahora me toca entrar en el huequito que sigue. Aquí se ve. Aquí, en este. Ya me estaba equivocando. No es aquí. Es aquí. Cargamos. Y otra vez. Hacemos el primero. Dos, tres, uno, dos, uno, dos, tres, seis, uno, dos, tres,
4, 5, 6 y nuevamente aquí en este. Ponemos un poco juntos para que no sea más sencillo. Cargamos. 1, 2, 3, 2 de separación, 1, 2, 3. Nuevamente, 1, 2, 3, girar, 1, y en el que sigue repetimos la secuencia. Una, dos, tres, uno, dos, una, dos y tres. Seis cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y repetimos aquí en esta que nos toca. Y hice mis tres, hago las dos cadenas. 1, 2, 3 y 1, 2, 3, giramos, 1, 2, 3, y aquí, que ya es el último huequito que nos queda, vamos a repetir el abanico. 1, 2, 3, 2 de separación, nuevamente, 1, 2, 3. Ahora vamos a cerrar ya la parte de la parte central de la mariposa. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ahora vamos a meternos a través de los grupos que tenemos aquí de cadenas. De los cuatro grupos nos pasamos y vamos a cerrar con un medio punto. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y hacemos el último grupo ya para cerrar la mariposa. 1, 2, 3, 2 cadenas y 1, 2 y 3. Acomodamos esta parte
Y aquí me voy a enganchar en la última que tengo aquí con un deslizado, una cadenita, y corto. Este hilo ya lo podemos ocultar. Y ahí está la mariposa. Ahora vamos a hacer una vuelta de medio punto en un color que contraste para hacerle la orilla. Todo alrededor de la pieza. Voy a enganchar aquí. Engancho a una cadenita y aquí mismo hago mi primer medio punto. Y estas colitas me las voy a ir trayendo para ocultarlas. Y así me voy a seguir. Bien, miren, ya orillé toda la pieza. Le puse tres botoncitos de donde se va a sujetar la agarradera para cerrarlo. Este último es opcional y ahorita van a ver por qué. Pero estos sí son necesarios para poderlo sujetar. Para la parte de la agarradera con la que lo vamos a sostener, voy a hacer 30 cadenas. Una, dos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, así hasta que tenga 30. Una vez que tenga las 30, me voy a enganchar en la esquina. Se me anda saliendo. Aquí está. Me voy a enganchar aquí en la esquina. Y con un deslizado voy a cerrar. Hago una cadenita para asegurar y voy a cortar mi hebra. Este hilito ya lo vamos a ocultar y vamos a armar la taza. La vamos a poner así. Miren cómo le queda el tamaño exactito. Como les decía, para la taza más pequeña vamos a hacer una vuelta menos acá y otra menos arriba para que nos quede exactito. Entonces ahora lo que voy a hacer es pasarla por donde tengo el asa y ya sea que no le pongamos el otro botón y lo dejemos así o lo jalamos de aquí en medio y lo sujeto de acá caracolito para que quede más segura. Aquí lo estiramos un poquito y ahí quedó, miren, ahí quedó nuestro precioso cubretaza. Ya vieron que es bien fácil de hacer, súper rápido. Espero que les haya gustado este tutorial y nos vemos en la próxima. No olviden que todos mis tutoriales están en las dos versiones, para diestro y para zurdo, para que todos puedan hacerlos, no tengan ningún problema. Cualquier duda que tengan o pregunta o comentario que me quieran hacer, acá en la partecita de abajo de la cajita de información están mis redes sociales, ahí me pueden escribir, yo con mucho gusto siempre les contesto todo lo que me pongan. Y por favor, síganse cuidando mucho.